miles de ciudadanos convirtieron a la avenida Gran Colombia en el centro de Quito en un sitio de fiesta. El motivo, despedir al presidente Rafael Correa en su último día de funciones. Miles de personas se agolparon para decirle, hasta pronto, presidente. ¡Gracias, presidente Correa! ¡Estamos desde el exterior! No importaba el intenso sol, los asistentes querían llevarse en su mente y corazón el último saludo del mandatario que guió los destinos del país en los últimos años. Estamos acá muy conscientes todos los ecuatorianos, los cambios profundos que ha hecho este proceso de revolución. A lo largo del recorrido que inició desde la cabecera norte del Parque La Alameda hasta la Asamblea, los simpatizantes lanzaron proclamas y vivas para Rafael Correa. ¡A la voz de su pueblo, presidente! Unos pasos más adelante, nos dirigió nuevamente un mensaje. Así, entre aplausos y gritos, hizo su ingreso al Palacio Legislativo para entregar la banda presidencial al nuevo mandatario. Rafael ha sido el bastión de la revolución ciudadana. Los sentimientos encontrados porque ha sido el mejor presidente que hemos tenido en toda la historia. Minutos después se retiró del evento en medio del júbilo de los presentes. En Quito informa Clever Aranda, cama con la mejor cobertura del país.